Durante la pandemia, la situación económica de esta mujer se complicó y dejó de pagar un crédito hipotecario y sus tarjetas de crédito. Ahora está en proceso de remate y sin opción de arreglos de pago. Quise tratar de ajustar la plata, pero al final no se pudo y de ahí se vino el problema más grande, porque cuando fui a hacer uno de los depósitos, me dicen que no me lo pueden recibir, me hacen una llamada y me indican de que la casa pasó a remate. Y de ahí viene todo este problema, el cual sinceramente no lo he podido recuperar. Ella es una de las 81.000 personas que tienen una mancha crediticia en la SUGEF, por lo que dejaron de ser sujetos de crédito en almacenes, bancos y entidades financieras durante un periodo de 4 años. Venimos de una época bastante compleja en el 2020, 2021, donde hubieron temas de pandemia que forzaron de alguna manera a que las personas no pudieran cumplir sus compromisos crediticios. Entonces generaron referencias negativas o manchas. Ese incremento fue bastante fuerte en esos 2 años. Y a finales de 2022 y ahora en el año 2023, eso viene descendiendo. En este lapso, muchas personas se ven obligadas a acudir a prestamistas callejeros cuando tienen urgencias económicas. Les otorgan dinero de inmediato, pero con altos intereses diarios que luego no pueden pagar. Buscan los prestamistas en foros de redes sociales o mediante anuncios en postes y paradas de buses. Las financieras recomiendan a los deudores solicitar apoyo antes de ser enviados a cobro judicial. Hay muchísimas maneras en que una institución le puede ayudar a una persona para normalizar su situación, porque no es de interés tampoco de la financiera generar un inconveniente por cobro o estar cobrando o ir a un cobro judicial. Eso no es el fin de una entidad que preste dinero, sino más que todo es poder recuperarlo. Los juzgados tramitan 830.000 demandas cobratorias. La mayoría de esas son por deudas pequeñas en almacenes y empresas de servicios públicos que rondan los 100.000 colones.